carretera rumbo a Tulum. Gustavo Navarro conoce muy bien México, ahí lo ven ustedes manejando, adueñado de la carretera, y en este sentido lo hemos encontrado después de algunas horas de buscarlo aquí en México, y estamos rumbo a Tulum a descubrir el secreto de Catrina. Más adelante hay detalles. Hoy llegan los muertos, los niños. Mañana llega, no, ayer llegaron los niños, hoy llegan los muertos normales y mañana son los santos. ¿Cómo te sientes manejando en México? Seguro con el GPS, siempre, muy seguro. Estamos iniciando una caminata un poco activa, Gustavo. Creo que hemos hecho, a ver, aquí el tema es el siguiente. Si tú coges a los guías locales, puedes ver y hablarles en español y decirles que tú eres de zona. Claro, tienes que decirle que no eres ni italiano, exacto, ni gringo, ni canadiense, entonces, ni español, sino que vienes de Sudamérica, donde la economía, ellos tienen que acolitarte. Esa es la primera sugerencia. Y por el sitio hemos conseguido en $40 dos accesos a dos lugares. Ruinas, playa y buceada. Así es, con paseo en bote, que es bastante bueno. ¿Cómo se llama el licor? Shtabeldú. No. Pero este es Balché. Es un árbol. Esta ciudad tenía su organización de tal manera que lo que está atrás era la garita de control de ese entonces. Vivieron aproximadamente entre 500 y 1000 personas, es lo que dicen los guías que obviamente están dando sus tours. Pero nosotros no los hemos contratado, sino que nos hemos pegado al lado, ¿no? Pero esa es la del guayaco, te acercas al grupo y uno se escucha clarito todo lo que dicen. Hubo dos exploradores africanos que quisieron saquear la ciudad y no pudieron, y después regresaron ya cuando hubo la gran matanza. Aproximadamente unos 37 grados centígrados llegando a Tulum. El lugar es muy muy grande, puedes caminar normalmente, no es que hay grandes masas de gente o te vas a encontrar con problemas para poder transitar, puedes caminar tranquilamente porque es muy grande y hay muchas opciones para hacer acá, entre ver las ruinas, entre bañarte, entre bucear, entre comer, entre la playa o entre tomar. Pero yo creo que este es un lugar muy, muy recomendable, porque a pesar de que hace muchísimo calor, las distancias para caminar son bastante manejables, hay bastante espacio y hay mucha historia en cada una de estas edificaciones. Lo que hay que venir es muy temprano, primeras horas de la mañana. Salud. Si arrancas 8 de la mañana, no te agarra este sol. Estamos en el sol del medio, está totalmente canicular. O sea, no te seguía gustando, está bastante rojo, sí. Yo tengo otro tipo de color en mi piel, entonces no tengo problema. Si uno se analiza cómo lograron estos niveles, si ven, la parte más alta es donde está la casa del rey, el palacio. Y tiene una forma de que él veía todas las casas porque es como un desnivel. Va bajando, 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 bajando. Y queda hasta acá. Hasta el Palacio de las Culturas. Y si se ponen a analizar, tiene una bajada así todo. Cuando había el sacrificio y lo mataban a algún tipo, por ahí es que bajaba, por ahí es que lo lanzaba. La cabeza, la pateaban y caía robada. Así como en la roca. Que hace meditación con las fuerzas mayas. No quiero hacer mucho ruido, pero aprovechan la fuerza maya para hacer su meditación. Vamos, de aquí salimos de la orilla, nos vamos directamente a la zona arqueológica para verla desde para ver las pirámides por el mar y tomarle una foto. Es distinto verlas allá. Sí, es de una visibilidad diferente a la de adentro. Que Copa los trae a Cancún vía Panamá. Salen de Guayaquil o salen de Quito, hacen escala en Panamá y llegan a Cancún. Lo hacen por Copa Airlines, una parada rápida en Panamá que también siempre es agradable. Logística y transportación por Copa Airlines.